Hoy, 19 de octubre, recordamos el nacimiento de Manuel García Escobar. Nació el 19 de octubre de 1931. Falleció un 24 de octubre del año 2013. Manuel García Escobar, mejor conocido como Manolo Escobar, fue un destacado artista español que se erigiría en uno de los máximos exponentes de la copla andaluza y la música popular española. También desarrolló una carrera como actor, participando en diversas cintas de renombre. Escobar nació en la localidad de Las Norias de Daza, pertenecientes a la provincia de Almería, en el seno de una familia numerosa, un 19 de octubre del año de 1931. El acercamiento de Manolo a la música se produciría tras la incorporación a la familia de un profesor de música, justamente, a quien su padre decidió alojar en la casa porque éste había perdido a toda su familia en la durísima guerra. Sin excepciones, todos los hermanos, incluido Manolo, aprendieron música con el flamante profesor que se incorporó a la Flía Escobar. Aprendieron a tocar diversos instrumentos y pronto organizarían una compañía musical que haría presentaciones en fiestas familiares. En la adolescencia, viaja junto a algunos de sus hermanos a Barcelona y comienzan a tomarse más en serio la música. Es decir, ya la toman como una profesión a seguir. Manolo Escobar y sus guitarras se llamaría la agrupación musical que lo haría famoso. Tras el primer álbum, el grupo se consolida y comienzan a lloverles propuestas de participaciones en diversos lugares. Para la década del 60, su nombre tenía un peso propio en la escena artística española. Acompañando esta explosión de fama, Manolo incursionó en el cine con algunas películas que refrendarían su fama y la aumentarían fenomenalmente, hasta el año 2002, en el que su salud se resiente notablemente. Manolo se había mantenido muy activo en el plano de presentaciones en vivo por su país, pero problemas en el corazón lo llevaron a frenar el ritmo. 8 años después le diagnosticaron cáncer de colon, padecimiento a causa del cual fallecería en el año 2013, un 24 de octubre. Pero antes y con todas las de la ley se retiró de la actividad. En el año 2012 anunció su retirada y lo hizo presentándose en diversos espectáculos y a toda música. En el plano personal, estuvo casado hasta el último día de su vida y por 53 años con Anita Marx. Juntos fueron padres de Vanessa, a quienes adoptaron.